Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, como siempre, como cada 7 días, para repasar los precios de las lonjas en agronewscastilla.com. Actualidad que ya saben que pueden seguir bien a través de nuestra página web, a través de nuestros canales de YouTube, de Twitter, de Facebook, a través del newsletter semanal, en fin, múltiples maneras de conectarse. En la sección de actualidad les vamos a mostrar lo que, según los primeros 4 meses del año, hay en estimación de producción de leche en la Unión Europea. Los datos son buenos. Ya se los adelantamos, pero enseguida les vamos a dar más detalles. Semana muy tranquila en las lonjas, con bajadas sobre todo en cereales y vacuno, y subidas en cebada en Segovia, que asciende 4 euros la tonelada y cotiza en los últimos 7 días a 165 euros la tonelada. En este mismo mercado, la otra subida, los lechazos, que suman 5 céntimos y se colocan los de 11 kilos a 4,65 euros y los de 11,1 a 13 kilos a 4,35 euros. En zona naranja, el resto del ovino, entre los 3,95 euros el kilo en Zamora y los 4,50 de Salamanca. El vacuno continúa en la horquilla de los 3,83-4,06 euros en Salamanca, los tostones por encima de los 25 euros la pieza en Zamora y Salamanca y el resto de los lechones por encima de los 43 euros. El ibérico sigue cotizando en la lonja salmantina entre 1,96 y 2,05 euros el kilo. Y en zona roja, bajada de cereales de 2 a 4 euros. En León el trigo se queda a 174 la tonelada, la cebada a 169, la avena a 146 y el centeno a 166. Un euro desciende la tonelada de forrajes en Segovia hasta los 100, hasta los 60 de la paja, mientras que en este mismo mercado pierden los añojos especiales casi 20 céntimos y cotizan a 3,87 euros el kilo. En actualidad agraria, los 4 primeros meses de este 2018, según el Observatorio del Mercado de la Leche de la Unión Europea, dejaron un incremento productivo del 2,1%, como les contábamos. 9 países solo presentan cifras negativas, el resto cifras muy positivas, sobre todo los principales productores, Alemania y Francia, con incrementos del 3,5% y el 1,7%. España incrementa un 3,2% y Polonia un 3%. Italia un 4,3%. En cuanto a las bajadas, Holanda un 1,3% e Irlanda que desciende un 0,9%. Toda la actualidad en agronewscastilla.com.